Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que se llama Nieblas. No, Sombras de Anúrem. Estoy un poquito corrido. Sombras de Anúrem. ¿Qué está pasando? Estamos pasando que acaba de terminar Nieblas de Anúrem. Todo eso que pasó por ahí está repercutiendo en lo que está pasando ahora. Sombras de Anúrem. Y Sombras de Anúrem va a tener repercusión en lo que se viene para el año que viene, que aún no sabemos cómo se va a llamar esa campaña, pero es en Anúrem también. Así que esperemos que les haya gustado el episodio 1, a todos los que nos dejaron comentarios, me gusta, fue hermoso, así que de nuevo, muchas gracias a todos por pasarse y nos encantan sus comentarios. Me acompaña este cast fantástico. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¡Marija! Se vienen un montón de cositas, así que espero que estén listos. Antes de que nos vayamos a la intro, voy a decir los anuncios que tenemos, que es que, como siempre, darle las gracias infinitas a nuestros miembros del canal: Gerardo Espino, Meika Art, Nile Uy, Davo, Dani Lingo, Tomate 20, Dampa, Lito Play, Pibe Contento, Javier, Catulu, Cami, Caótico Malvado y Agustín Helbert. Tienen disponibles emojis, insignias y beneficios porque por ser nuestros hermosos miembros del canal. Así que ese no está, pero debería estar. Nos vamos entonces, ahora sí, a la intro y volvemos ahora para esto que es Sombras de Anúrem. Un par de cosas en este barco. Han pasado 2 días desde que abordaron. Todas sus heridas se han recuperado, aunque no fueron muchas, la verdad. Para aquellos que conocen el trayecto entre la gran ciudad de Siramur y el mar, saben que estos 2 días no son más que un paseo tranquilo por el ancho río que conduce hacia el mar. Y ahora es la tarde. El sol a su derecha, en el oeste, poniéndose a lo lejos sobre una franja negra que es la tierra más Siramur. Es momento de la cena. Y desde las ventanas y cristales del barco se cuelan los rayos naranjas que dan sobre las tablas. Tienen un tinte oscuro por el pasar del tiempo, a lo mejor. Esta fragata, por dentro, es muchísimo más grande que lo que aparenta ser por fuera. Hay quienes dicen que Siramur tiene una costumbre o una gran cultura de barcos mágicos. Y en la guerra quedó bastante, bueno, quedó bastante visto de que sí, porque el transporte no solo de tropas, sino también de materiales hacia el otro lado del mar era constante y además en grandes cantidades, que cualquier barco hubiese necesitado muchísimo más para llevar. Y adentro de este barco, en concreto, me voy a ir a la pantalla de Roll20 a mostrarles un poco de cómo se ve esto. Dentro del barco hay un salón enorme, varias mesas de madera e incluso tiene una chimenea con fuego que al acercarse
no parece dar calor, pero que aún así ayuda a iluminar toda la instancia. Los últimos rayitos de sol entran por las pequeñas ventanas de la parte de atrás del barco, pero la estancia continúa iluminada. En una de las mesas, muy cerquita de ustedes, está el capitán, Capitán Babol. Hablaron algunas cosas con él en estos días. Y está frente a alguien que ya conocieron antes aquí en el barco. Es un semiorco bastante alto, cocinero de este barco. Hay más personas, por ahí varios tieflings, un par de dragonborns. En total, tal vez la mitad de la tripulación, unas 20 personas más además de ustedes. Y este tipo, este semiorco, Orcasio, el chef, es un chef excelente. ¿Qué puedo decir de Orcasio que no sea que es seguramente el mejor cocinero de Altamar? Pide reseñas cada vez que terminan de comer, les pregunta cómo estuvo todo, su gran especialidad, el pescado ahumado, ha causado varios disturbios en la cocina, porque bueno, para ahumar el pescado hay que prender fuego. Al capitán no le gusta que prendan fuego de verdad dentro del barco, así que bueno, es un poco complejo. Pero estos dos días han transcurrido con normalidad. Cosas que se acentuaron, obviamente. Damon el Viejo está preocupadísimo por llegar. Quiere llegar cuanto antes. Sus ansias son tremendas. Y lo han visto ir de un lado hacia el otro del barco, tratando de acelerar el tiempo de alguna manera para llegar antes y poder comenzar con las excavaciones arqueológicas. Su protegida, Sarsis, sin embargo, ha estado más bien quieta. Han escuchado muy pocas palabras de su boca y ha estado con aire solemne durante todo el viaje, parada siempre con los brazos cruzados, observando todo lo que pasa alrededor. De vez en cuando saliendo cubierta, donde baja ese pajarraco con la que la han visto, es un cuervo que tiene pequeñas astas de ciervo en su cabeza. Parecen que hablan durante un rato y luego el pájaro vuelve a subirse al mástil y ella a ocultarse dentro de este barco. Por otro lado, Averliano, este dragonborn que los acompaña también a los estudiantes, directamente una vez empezaron a andar en el barco, se sacó su chaqueta de estudiante, esa que parecía que los botones estaban peleando por quedarse en su pecho, y ahora anda por ahí directamente con una camisa blanca arremangada, como otros de los Dragonborns que ven acá de marineros, que parece ser como bastante común entre ellos vestir así, al menos. Y por último, Lavina, que es la que se ha mostrado más amable con ustedes, les ha contado detalles acerca de la expedición, a dónde es que tratan de llegar, un poco las rutas mostrándoles por dónde deberían de ir, con un mapa enorme también que tiene. Y con ella, justamente, están ahora en una de estas mesas, debajo de la cubierta, la noche cayendo. Cersis aún arriba con su cuervo, Averliano lo perdieron de vista y Damon el Viejo está tomando en la barra porque ha descubierto que el ron de los marineros parece ser exquisito para él. Y con Lavina, entonces, están en esta mesa esperando a lo mejor a cenar. Otras personas están alrededor. Y Lavina entonces tiene un mapa enorme en la mesa donde les va marcando. Y con una pluma en su mano. Vamos a desembarcar en este puerto, dice haciendo una X. Y deberíamos de caminar durante un día más hacia los bosques, yendo hacia el oeste. Y una vez estemos ahí, internarnos hacia el lado de las montañas, tratando de sortear cualquier resto de, bueno, campamentos enanos o lo que sea que nos encontremos en el lugar. No es lo más fácil, pero parece ser las alternativas que tenemos. ¿Ustedes qué piensan de esto?
¿Hay algún puesto de avanzar, de decir amor por la zona? Para saber si tienen información. Supongo que varios. Uno seguro en el puerto en cuanto lleguemos. Puerto. Y los caminos de seguro van a tener vigilancia. Así que deberíamos de poder hablar con ellos sin problema ninguno. Así que... ¿Qué tan forestada es la zona? Lamentablemente no lo sé porque nunca estuve en el sitio. Así que... Perdón. ¿Cómo vamos a viajar? ¿Cómo, perdón? Perdonando a vos. No, tal igual no iba a decir que no participa de la conversación, está jugando con unos dados. Ok. ¿Cómo vamos a viajar? En tierra. Todo depende. No sé cuánto nos está saliendo nuestra estadía en este barco. Pero dices, ¿qué hay de qué tal esas jugosas donaciones que fuimos a retirar? Sí, tenemos bastante para llevar, pero supongo que podemos contratar una carreta o algo por el estilo. No estoy seguro y hasta que Damon no me apruebe los presupuestos, no voy a poder saber qué pasa. O sea que no sabemos. Tatiana habla lento, pero y hace como que está anotando, pero no está anotando en ningún lado nada. O sea que no sabemos cómo vamos por tierra. Eso no está bueno. Sí, tenés razón. Hace mucho que no hacemos un viaje así, pero... ¿Podemos tratar de conseguir una carreta? Es probable. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para que, bueno, podamos tener una carreta al menos. No quiero caminar todo ese trayecto realmente. Y cargar, además, todo esto que traje. Sí. Y aparte con una carreta nos moveríamos más rápido, ¿no? Entonces... correríamos menos peligros. Iríamos más cómodos. También. Y estaríamos menos tiempo expuestos al sol. Muy importante. Lo apuntas, ¿sabes qué? De hecho lo apuntas, como menos tiempos expuestos al sol. Se acerca para tratar de ver lo que está escribiendo, pero como tiene toda la capucha en la cara, no ve y no se la va a sacar, así que se hace la que lee. Y se vuelve para atrás. Lavina, ¿qué vamos a buscar? Porque tenemos un poco que saber qué vamos a buscar. Bueno, según lo que yo sé, dice. Y manda la mano para el lado. Y ella lleva siempre consigo su diario colgado en el hacia un lado de su cinto. Saca... las correas que lo ajustan, lo pone sobre la mesa y es un tomo marrón de cuero, pero también tiene como ciertos tintes rosados, te diría. Como si hace mucho tiempo hubiese sido teñido de rosado, pero luego escracheado hasta quedar marrón nuevamente. Y ven que avanza por lo menos al 3/4 de su libro hasta que empieza a pasar algunas páginas para atrás y les dice, bueno, estos son mis apuntes personales y no suelo compartirlos, pero bueno. Se supone que toda la información de esto se los tenía que dar Damon. ¡Dios! Y con su libro ahí les empieza a mostrar un poco sus apuntes. Y se va hasta una página que tiene un número de clase encima. Y algunos dibujos hechos por ella. Tremendos. Y les dice. Bien. Se supone, y esto es en el terreno de la suposición, que antes de nosotros ser lo que somos, digo...
tieflings, puede, pero esto no se sabe, que hubiésemos sido otro tipo de gente. ¿Qué? No entiendo. ¿Como otro tipo de gente? Como distintos. Pero no sabemos qué. Digo, a ver. Distintos. Podríamos haber sido enanos que... Tatiana escupe todo lo que estaba tomando. Baña toda la mesa arriba. También. Empieza a secar la cara. Y escupe porque entendió que había que hacer eso. Entonces escupe a los demás. La saliva por el cuerpo. Y... ¿qué hago? Y la vieja sacude su libro diciendo... Esto es el terreno de la suposición, justamente. Imaginen que éramos enanos que hicieron alguna especie de magia superpoderosa que nos convirtió en... lo que somos ahora. Pero... O sea, los alargó. Más que eso, supongo. Sí, ninguno tiene barba, así que cambiaron. No entiendo nada. ¿Y qué vamos a buscar? ¿Vamos a buscar un enano? No, vamos a buscar... A ver, ¿conocen la parte que ha estado ocupada durante tantos años? Sí. Todos saben que está mintiendo. Bueno, Tati no va a decir lo contrario. Esa parte se supone que es donde nosotros, en caso de que esto fuese cierto, comenzamos nuestra transición a Tieflings. Así que se supone que en cierto lugar que Damon nos ha ido mostrando a través del tiempo, cambia algunas páginas y pasa una especie de mapa donde se muestra un río, una arbolada, un sendero y luego una X en tinta roja. El cuaderno de hojas amarillentas hace que esa tinta roja parezca más bien amarronada, pero es obviamente mucho más, más notoria que el resto de las cosas. Y... les dice, se supone que en este sitio hay unas ruinas de una antigua ciudad en donde podríamos haber comenzado nuestro viaje a convertirnos en lo que hoy somos. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Muy buena pregunta. La idea es encontrar la ciudad. ¿Y qué dijo el rey de todo esto? Sabe. A ver. Hay dos cosas que no tenemos que... Perdón, es un montón. Justo en este momento. Imaginen esto, solo por un momento. Imaginen que toda nuestra creencia... Y... con el perdón de ustedes, dice poniéndole la mano encima a Naril. ¿Perdón? Se le va a ensuciar. Ah, ok. Con el perdón de todos ustedes, se supone que nosotros somos los mejores, porque por derecho divino tenemos acceso a la magia. Pero, mirando hacia el techo dice, ¡por Makis! Exacto, pero por solo un segundo, imaginen que se descubriera que en realidad no tenemos acceso a la magia por lo que somos, o porque somos los mejores, o porque lo que sea, porque somos los elegidos de Makis, sino porque a un par de enanos hace 100.000 años se les ocurrió inventar la magia y convertirse en esto. La crisis institucional sería increíble. Así que de momento haría que los únicos que tienen magia natural son los descendientes de los dragones. Eso se dejaría en la orca que nos quieran matar a todos. Eso haría, porque si nosotros descubrimos eso
va a ser un problema. Aún así. ¿Estás seguro que sabes quién es Carvarizo? Sí, es como demasiada información, ¿no? Sí. Hay cosas que es mejor no saber. A ver. Sobre todo si antes éramos enanos. En especial después de haber perdido una guerra contra unas ranas armadas con palos y piedras. ¡Lito Grunf! Yo no perdí ninguna guerra. Y aparte, malditos. ¿Qué van a decir los enanos si saben que somos parientes? Probablemente cobren impuestos. Eso va a ser una Navidad muy incómoda. Pariente de enano. ¿Saben? No me suelo meter en estos temas de la guerra, pero para mí y para mí, no perdimos la guerra contra los salvajes del otro lado. Perdimos la guerra contra sus aliados. Digo, al formar parte del pacto de la gente pequeña, como dicen que están formando ahora, sus enanos mandaron las máquinas voladoras hasta allá. Y además, los traidores del norte también los apoyaron. Me quiero acercar a leer el libro. Dale. ¿Así indiscriminadamente o...? Sin carpa. Ok, listo. Y mientras ella tiene el libro abierto, vos te mandás así hacia adelante. Y ves que son todos apuntes de clases... En cuadro perfecto, en márgenes perfectos, en una línea perfecta y una cursiva envidiable, escribe acerca de las clases que ha ido tomando. Pero en los márgenes ves un caos total, donde va poniendo notas personales y opiniones acerca de cosas que dicen. Como por ejemplo... De donde ves que dice justamente que podrían provenir como teoría de los enanos, ya que este espacio ha sido ocupado en conjunto durante tantos años y ha estado en disputa durante tantos milenios, es probable que una de las razas que estuviese allí sentada fuesen justamente enanos, y no sería descartable la idea de que enanos hubiesen hecho lo que sea que pasó para convertirse en Tieflings. Y ves que las notas a su lado tiene como un dibujito de un enano tachado y una nota que dice: hubiese preferido venir de las ranas. Y otras notas como así de... Y te mira, viste, como... Bueno. Es un cuaderno muy interesante. No huele para nada a potencial desperdiciado por la juventud y sueños que no se van a poder cumplir jamás. Huele a hoja. ¿Bueno? Sí, huele a hojas. Y un poco de humedad. Tengo este libro desde hace muchos años y empieza a pasar las páginas hacia atrás, mostrándole cómo la cursiva pasa de ser cada vez más recta a hacerse cada vez más ancha y redondeada. Y tiene por lo menos 3 o 4 años de apuntes. Es un libro súper, súper ancho. Y las hojas son bastante finas, así que tiene como varias cosas. Y dice: yo hace solo 2 años que empecé a estudiar en la universidad. Antes viajaba bastante con mi padre. Mi padre es mercader. Así que, nada, viajábamos bastante. Y seguro que el olor a humedad del mar sigue impregnado acá. Y ves hacia las hojas de atrás y son, o sea, y sus apuntes de para atrás son de estudios de, no sé, son recetas, cómo atar nudos de un barco, precios de cajas de especias y así un montón de cosas. Ves una mancha muy rara en una hoja, tipo toda redonda. Y mira y dice: este olor es particular. Y lo huele y les dice: café. Es verdad. Sí, bueno. Igual al lado de Naril todo huele a humedad, ¿eh?
Bueno. Ese libro vale mucho para vos. Sí, suelo escribir mis experiencias personales en este libro. Cuando termine, voy a tener otro. Y este lo voy a guardar, y cada vez que necesite recordar algo del pasado, voy a volver a él y voy a leer sus páginas y voy a ser transportada a mi dulce juventud, estudiando y yendo a excavar ciudades. Que si lo llegases a perder, quizás perderías también tu dulce juventud. Bueno, en realidad les voy a mostrar algo. Y les dice, y cierra el cuaderno y te lo pasa. Y te dice, intenta abrirlo. Y no podés. ¿No se abre? No. Le atribuís intenciones a la persona que puede agarrar este libro, que puede no tenerlas. Puede ser que lo haga por simple mal. Bueno. Puede ser que se lo coma mi pobre. A ver. Esto comenzó siendo mi diario personal. Así que, siendo un adolescente, no quería que nadie leyese lo que estaba escribiendo ahí. Así que le pedí a alguien, un pueblo. ¿Pagarías buena plata por conseguirlo de nuevo? Porque forma de que no lo puedas abrir, podés perderlo. Pregúntame, ¿lo pasan? Ese es mi punto. No importa que lo vaya a conseguir, lo quiera leer o no. ¿Me lo dan? Dependiendo de qué quieras hacer. Le saco el libro de las manos a tal y se lo doy a... Y Glau empieza a hacer toda la fuerza del mundo por abrirlo. Cuando no puede, se tira al piso y empieza desde el piso a tironear y a zarandearse. Rompe la pata de una mesa mientras está girando tratando de abrirlo. Va a estar así, ya olvídense de ella hasta que... Orcasio corre hacia donde estás vos y primero pasa por una pared y agarra un martillo enorme. Y ves que a ustedes ven que dice, en caso de emergencia, agarrar el martillo. Obviamente Orcardo tiene algunos problemas para interpretar en qué emergencia se utiliza el martillo. Así que corre con el martillo hacia donde se está revolcando esta dracónida. Y va hacia ella diciendo, ¡no! ¡Está pasando algo! ¡Está pasando algo! ¡Un médico! ¡Un médico! Y entonces ella... Está solo siendo ella. Sí, ya te vas a acostumbrar. Por cierto, Orcasio, ¿sabes? Preparar Boroban. No es mi especialidad, pero creo que podría. Bien. No tiraste el queso que dejé en la cubierta para que haga hongos, ¿no? No estoy seguro si se lo comieron las gaviotas o si... ¿qué? El servicio de atención acá es muy malo. Es el... Ninaris va a dar media vuelta y se va a ir va a ir bajo cubierta. En nuestra defensa, mientras vos te vas caminando hacia más debajo en la cubierta. En nuestra defensa, somos un barco de transporte de alto lujo. No somos un barco de pasajeros y turistas. Dice mirando al capitán. Y yo digo por sobre mi hombro cuando me estoy yendo. Y es por eso que este barco no se va a hundir en 15 horas. Y se va. Se miran todos como... los tiflings que están... el crew del barco queda como... algunos se persignan, ves que unos hacen como unas magias, otros agarran los talismanes, viste, así. Uno le refrega la cola a un dracónido con una piedra, ¿no? Empiezan a hacer todo cosas cabalísticas de marineros para que no se hunda el barco, obviamente. Tati va a aprovechar eso a inclinarse así sobre la mesa y despotarrarse y hacerle psst. ¡Mons! ¿Le hablaste al capitán al final? Todavía no. Debería. Está ahí.
Sí, aparte si nos quedan 15 horas, bueno, suficiente tiempo, ¿no? Hay que escuchar a nadie, sí. El capitán está de hecho sentado en la punta de otra mesa, rodeado por gente de su tripulación. Algo que han visto también en estos días es que hay varios sirvientes invisibles dentro del barco, que de vez en cuando flota una taza de un lado al otro o agarran, le sirven como apoyo a Orcasio para llevar las tareas del barco. Y dado que es un barco bastante grande, tanto por fuera y más por dentro, se necesita ayuda para las tareas. Él está tirado hacia atrás, con su camisa negra abierta hasta el ombligo. Negra como tiene el alma. Negra como tiene el alma, tal cual. Sus rulos y pelo negro cayendo sobre sus hombros. Puesto un poco de costado, tiene una espada encima de la mesa, justo al lado de su trago, y de hecho ven que toda la tripulación tiene sus armas también puestas en los bancos. Es como que no las cargan con ellos cuando están ahí debajo. Y él está tirado hacia atrás, viendo todo el panorama. De hecho, mira hacia donde está Music. Levanta su vaso. Y justo en ese momento, alguien de su tripulación, un tiefling bastante alto, color violeta pálido, viene y le susurra algo al oído. Acto siguiente, el capitán se levanta. Levanta la copa a sus comensales en la mesa y se retira hacia la cubierta. Han visto que el capitán desaparece bastante seguido, de hecho. Es como que tiene sus momentos donde desaparece. ¿Habló algo o nos dijo algo en algún momento de estos dos días? Sí, hablaron, pero trivialidades más que nada. Ahí va, nada relevante. Les contó que había ido temprano a esperarlos al muelle, hablaron acerca de eso, les dijo, me fui al muelle súper temprano a esperarlos, porque los esperaba más temprano, porque no sé si sabían, pero en cuanto rompe el alba, los marineros se supone que tienen que estar ahí cargando las cosas, pero bueno, estaba demasiado borracho y me dormí. Les cuenta que mueven todo tipo de mercancías, y que desde que empezó la guerra, todos los barcos y más grandes de Siramur están en el frente de batalla, y gran parte fueron hundidos durante las últimas batallas, y sobre todo la batalla del otro lado del mar. Así que ahora su barco es uno de los barcos más grandes que quedan navegando entre Siramur y el resto del continente. Así que está teniendo muchísimo trabajo. No hay Y le que están apareciendo trabajos que antes ni en pedo le hubiesen aparecido, como por ejemplo mover mercancías muy importantes o llevar gente muy importante, como es este caso, ustedes, que lo lleva hacia el sur. Hacia el sur es Siramur, por supuesto. Ok. Bueno. El libro se me patina de las manos mientras estaba haciendo fuerza y sale volando y le pega a alguien, no sé, vos decís a quién. Sale volando hacia una mesa donde están un par de draconios comiendo, ese libro sale volando, salpica, cae una pinta de cerveza, salta hacia todos lados, todos quedan manchados. Dos draconios se paran, se empiezan a empujar y en ese caos, la Vina aprovecha y sale como gateando hasta recuperar su libro. Como que lo seca en la espalda de uno de los dracónidos que está empujando al otro y como que se están peleando. Le saca la cerveza y las cosas que agarró del piso. Se lo vuelve a poner en su cinto y se va hacia atrás de nuevo. Agarra el mapa, empieza a doblarlo sobre la mesa en la que están ustedes. Y les dice, bueno, espero que mañana, por la mañana, ya podamos comenzar a
caminar o conseguir una carreta o lo que sea que vayamos a hacer. Voy a tratar de convencer al viejo, con su permiso. Y se retira hacia donde está Damon. ¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos un plan de algo? Porque yo no pensé nada. Mientras yo no suelo pensar cosas. Piensan en un plan. Lu, vos bajaste hacia aún más debajo en la cubierta. Esto tiene 3 pisos, digamos, a los que se accede obviamente desde arriba hacia abajo. La parte más, digamos, contra el agua, esa parte ustedes no tienen acceso. ¿Sí? El capitán ha sido muy estricto en cuanto a que ese lugar no se puede entrar, porque ahí se encuentran las reservas de la nave y solamente el personal autorizado puede ingresar y manipularlas. Es muy estricto con su tripulación. Ustedes lo han visto muchísimas veces como dando indicaciones, etcétera, llamando a un marinero diciéndole: este nudo está mal hecho, hay que hacerlo de nuevo. Por un nudo mal hecho se vuela una vela, por una vela que se vuela movemos el rumbo, nos pegamos contra una piedra, nos hundimos, y todo por un nudo mal hecho. Entonces es como muy estricto con todo lo que tiene que ver con la navegación. Y en el primer nivel está este comedor enorme, y en el segundo están las habitaciones y camarotes, el segundo hacia abajo. Y justamente desde que bajás desde el comedor hacia las habitaciones, hay un pasillo enorme que va de punta a punta del barco, con muchos accesos a distintas habitaciones de camarotes, siendo la última al final, con una puerta de color verde circular, con metal, el metal de las bisagras que se extienden como raíces sobre la superficie de la puerta, es el camarote del capitán. Y ahí en ese pasillo es donde estás vos. 2 o 3 puertas a la derecha está la habitación que te asignaron, que estás compartiendo actualmente con Talo. Me voy a acercar a la puerta del capitán. Ok. Cerca. No hay nadie, de hecho están todos arriba hasta ahora. Excelente. ¿La puerta del capitán está abierta? No, está cerrada. Hacé por favor una tirada de percepción. Crítico. Tremendo. Escuchas y ves varias cosas. La primera. Escuchas que no hay gente alrededor. Todo el sonido se encuentra arriba ahora. Y a lo mejor esta calma absoluta del piso te hizo prestar atención a algo que, a lo que antes no le habías prestado atención. Y es que hay varias partes del metal de estas bisagras, porque de hecho cuando te acercás parece no tener cómo entrar a la puerta, es como ciega, no tiene un picaporte, no tiene una cerradura, no tiene nada. Pero sí ves que varias de estas raíces, y estudiándolas durante un rato más, a lo mejor viendo el aire o haciendo crecer pequeños hongos sobre las partes más orgánicas, te das cuenta de que algunos de esos honguitos escalan sobre la grasa de la piel y de los dedos de donde se ha estado tocando durante mucho tiempo. Y allí se forman varios puntos sobre distintas raíces, y te das cuenta que apoyando 3 dedos de cada lado sobre algunas de ellas, algo pasa. Bien. Voy a probar a hacer eso. Perfecto.
las apretás, uh-huh. El metal baja hacia la madera y escuchás el clic de un mecanismo interno y esa puerta gira hacia un lado. Se corre, dejando a la vista el camarote del capitán. El camarote del capitán está en la parte trasera de la nave, da a la popa, y el ventanal, que en la parte de arriba del comedor deja entrar toda la luz, también está presente en el camarote, dejando ver la estela que el viento este deja a su pasar. El viento sur, perdón, viento sur, deja su pasar. Y este cuarto, además, tiene una... Es enorme, mucho más grande de lo que parece desde afuera, como muchas de las habitaciones y lugares de este barco. Y ves que tiene como una especie de loft, básicamente. Debajo tiene su escritorio, tiene muchas botellitas de vidrio, muchos mapas, escritos, pergaminos. Hacia arriba tiene una escalera de madera que sube y su cama arriba, que está súper deshecha y tiene muchas botellas de alcohol alrededor. Me voy a acercar a la cama. Perfecto. Hace una tirada de investigación, por favor. O de percepción, lo que tengas más alto. No iba a funcionar dos veces. Bueno, percepción. Buscas sobre la cama. Es un nido de ratas, de toda la tela que tiene por todos lados. Es como si tuviese 10 sábanas puestas ahí en la cama y cada una de un color distinto. Hay un olor muy fuerte acá adentro, sobre todo cuando más te acercas a la cama. Ves muchísimas botellas de ron, muchas botellas de otro tipo de alcohol que no conoces, cosas extrañas, o sea, brebajes extraños, un par de pociones de resistencia y una biblioteca al costado de la cama, digamos, contra la pared, y un escudo de batalla colgado encima de la cama, con una espada muy, muy grande, curva, que reconoces como las que usan los mercaderes, los tabaxis y esa gente que anda por ahí por el sur. Lo que voy a hacer es esparcir una fina capa de esporas por sobre la cama, que tienen el efecto de subir el libido y bajar las inhibiciones. Ok. Va a funcionar mejor esta vez, no te preocupes. Ok. Y después de hacer eso, me retiro. Ok, empezás a bajar la escalera. Haz una tirada de percepción, por favor. ...22, perfecto. Sobre el escritorio del capitán, ves algo que te llama muchísimo la atención. No es un objeto que suelas ver muy seguido. Son como unas bolitas de cristal llenas de agua, agua clara del mar. Y tendrá a lo mejor 5 o 6. Están puestas encima del escritorio como dispersas. De hecho, ves que con el movimiento del mar se mueven hacia un lado, al borde del escritorio, hacia el otro borde del escritorio, y se mantiene en ese vaivén, pero están a nada de caerse. Seguramente cuando llegó las dejó borracho, las tiró ahí encima, le importó nada si se quebraban, si se rompían, si no. Voy a agarrar una. Vale, perfecto. Y con una de ellas, escondida entre tus ropas, ¿te vas? ¿Algo más que quieras hacer por acá? Perfecto. Vas a salir. En cuanto salgas, la puerta va a volver a su posición original.
Bien. Táctico. Súper. Y bien. Encima, los planeadores, ¿en qué se encuentran? Los amos de la táctica y la estrategia. Tatiana se distrajo por completo y está hablando de la vez que le cortó una mano a Altala porque había intentado robarle la guitarra a Moose y que lo logró y que todavía la tiene guardada ahí en el bolsillo. Pero bueno, Altala le vuelven a crecer las manos, así que... Altala sí está mostrando cómo tiene las dos manos. Altala, perdón, un poco más acerca de tu descripción. ¿Te acercás más a ser más dracónido, más lagartija, más... más que... No, más humanoide, digamos. No tan lagarto. Ok. Pero sí, pequeñas cosas de tus extremidades vuelven a crecer. Lo que es una ventaja tremenda. La cola, las manos, un pie. Tengo una cola que nada, es dracónica. Estoy cubierto de escamas, pero la cara en sí no es una cara muy trompuda, digamos. Es más, vale chata. ¿Y por eso usas la máscara? Sí. Ok. No sé, Tatiana, la cantidad de veces que le has cortado la mano vos, la cantidad de veces que le han cortado la mano por robar en otros lugares, no sé. Pero bueno, como le vuelve a crecer ya en este punto... Sí, solo tuve miedo de la primera vez. Naturalmente. Sí, es lo que pasa. Después como, bueno, otra vez me agarraron, uy... ¡Qué problema! ¡Me van a tener que cortar la mano! ¡Bueno, dale! ¡Ay! Se convirtió en un chiste interno. Un poquito más arriba esta vez que tengo una cicatriz que me quiero sacar. Yo creo que Tat llevó la conversación para ese lado y se está riendo y se olvidó por completo de ningún tipo de plan. Un tiefling muy alto, azul, pálido, con cuernos que comienzan en los lados de la cabeza y se giran hacia por detrás de las orejas, que terminan prácticamente en su mentón, donde tiene muchos anillos colocados en cada uno de los cuernos, y una pendiente, un aro, que va desde la punta de su oreja derecha hasta dentro de su nariz. Es todo de oro y tiene varios... Sí, va desde la oreja hacia la nariz. Y tiene varios cristales incrustados en esa cadenita. Se acerca a ustedes y va a mirar a Music y le va a decir: perdón. ¿Sí? ¿Tu nombre? Ah, yo soy Music. ¿Y vos, lindo, cómo te llamas? Bueno. Se acomoda un poco la camisa, es una camisa azul, a juego con su cuerpo. Si algo visto de esta tripulación es que tienen muy buen sentido de la moda. Y tienen acceso... Sí, son todos Mick Jagger, por alguna extraña razón acá, ¿no? Sí, las vistas desde este barco son fabulosas, tengo que decir. Todos los linkas. Pantalones de cuero hasta el ombligo, viste, de tres botones. Y el que no anda descamisado anda con la camisa abierta. Son todos así. Todos pantalones achupinados. Sí, todos de bota, viste, con alita así alrededor. Espadas a juego, tiene ese tipo de cosas. Los dracónidos todos tatuados, todos enormes, viste. Ninguno baja del 2,20 m, viste. Son todos así. Y bueno. De vez en cuando le tiran algún piropo, algún dracónido. Y como dijo un amigo de esta casa, Magnus, es el Dragon Lance. Ay, tío. Efectivamente. Además, esta tripulación, además de venirte a verse muy bien en concreto, tiene algo que le llama muchísimo la atención, sobre todo a los que ya han viajado en barco de un lado al otro, que es una organización tremenda. No saben si es porque hay muchos excombatientes, mucha gente de la marina, mucha gente de que no tiene otra cosa que hacer que volverse un comerciante, un viajero, lo que sea, pero hay muchísima organización dentro de este barco. Y algo que bueno, que este muchacho se acerca a Music y le dice... Alphonse, a su servicio.
Gracias. Si es así que usted se encuentra a mi servicio, me gustaría pedirle de manera muy amable si por favor podría tocar algo para nosotros y manda su mano izquierda detrás de tu cabeza, gira la mano y hace aparecer una moneda de plata bastante grande y la deja encima de la mesa. Y se da vuelta, girando y haciendo con su cola cuando se gira un ademán, como enmarcando su figura. Ves que la cola también está llena de anillos de oro, de plata, con un montón de piedras incrustadas alrededor, como enmarcando su figura con esta gambeta de la cola, por llamarlo de alguna manera. Y te dice, espero que sea suficiente para encantar nuestros oídos. Dice, señalando a sus compañeros de tripulación, donde también están todos descamisados sobre la mesa ahí esperando que alguien toque. Está un aburrimiento igual en este barco, por más de que sean la revista Playboy de Tieflings ahí. No, el aburrimiento es grande. Entonces, bueno, luego de haberte ofrecido una moneda por tus servicios artísticos, valga la aclaración, valga la aclaración. No había necesidad. Sí había necesidad tratándose de mí. Viendo nuestras caras. Yo no. Sí, sí, por supuesto. Yo toco todo lo que ustedes quieran y además voy a hacer música para ustedes también. Sí, sí. Sí era necesaria la aclaración. Retirándose el tiefling, te mira hacia atrás y te dedica una sonrisa, dejando ver sus colmillos afilados, y vuelve a agitar la cola, haciendo sonar los anillos, y se retira hacia donde están sus compañeros de tripulación. Perdón, tu instrumento principal es el laúd, guitarrita, ese... Exacto, sí, sí. Exacto. Lo más parecido a una guitarra que se pueda encontrar en D&D. La guitarra, listo, es eso. Pero con exacto, la forma que vos prefieras. Y, sí, sí, es como una guitarra. ¿Y cuál es tu especialidad en canciones? O sea, vos agarrás la guitarra y tocas el Sensei o arrancas Sin Bandera. O sea, ¿qué es lo que...? No, lo que no. Quiere tocar music. Tengo que ser fiel un poco al jugador en este caso, no, les toco una tipo Nothing Else Matters de Metallica, una cosa así. Ok. Listo. La están recontra viviendo. Bajan la cabeza. ¿Ves que algunos lloran? Hay como un ánimo general muy dramático de lo que está pasando ahí. Mientras vos tocas, el capitán baja a toda velocidad por las escaleras. Perdón, Naril, ¿vos subiste? ¿Sí? Yo volví a donde estaban los demás. Perfecto. Vos ves también como el capitán pasa, pero corriendo a una velocidad increíble hacia abajo. Detrás, el mismo tiefling que había salido con él. Y detrás de ellos viene Cersis, que por primera vez baja con su cuervo en el hombro. Y baja corriendo también detrás de ellos. La ven con la mano izquierda puesta sobre su daga. Y corre hacia donde están Damon y Lavina, mostrándole el mapa. Y ustedes la ven que la pobre Lavina está tratando de convencerlo de conseguir un carro. Por favor, no quiero caminar 400.000 kilómetros hasta las ruinas de esa mierda. Entonces, ella corre hacia donde están ellos. Y acto seguido, también aparece a Berliano. Esta vez completamente descamisado. Y si ya lo conocen, los Dragonborn... Ustedes saben muy bien una cosa que siempre pasa. Donde aparece un Dragonborn nuevo y es bastante grande, al toque van a ver o pulseadas, o piñazos, o se van a escupir su aliento en la cara hasta que uno caiga.
etc. Y ustedes lo ven ahí con su pantalón de uniforme estilo militar escolar hasta la cintura, hasta el medio de la panza, hasta el ombligo del dracónido, que deja ver su espalda enorme. Ven que tiene, para aquellos que sean dracónidos lo van a ver, varios tatuajes, tanto en los brazos como en la espalda, que lo identifican como herrero. Además de, a pesar de que ahora parece ser un académico o al menos un estudiante bastante avanzado, seguramente la familia de este muchacho fuesen herreros y por ello tiene escamas pintadas y quemadas para tener tatuajes de herrero. Y corre también detrás de Cersis. Le dicen algo al oído al viejo Damon y acto seguido Averliano corre hacia abajo. Cersis también va a moverse hacia donde están los otros Tiefling y les va a hablar en voz baja y les va a decir: tiren percepción, por favor. ¿Todos? Sí. Yo por lo menos quiero chusmear. Exacto. Vamos a ver qué sale. Yo estaría en un más enfocado en el duelo de pulseadas y pegarle en la cara a la gente, así que tal vez se me complica lo de la percepción. Ay, no me aparece. Ah, por la... Sí, me falta el plugin. Dale, importa. Me quedó un 14. Dale, perfecto, ahí lo acabo de ver. Más 4, 19. Yo veo un log igual acá en Roll20. ¿Vos escuchás como ella en voz baja, al menos un par de palabras, la escuchás decir tormenta, escuchás decir tritones, escuchás decir barco, ataque? Y cuando estás procesando lo que ella estaba diciendo, se da vuelta hacia ustedes y les dice, con la peor cara del mundo, mirándolos les dice: se supone que ustedes están contratados para ver y vigilar, y por supuesto para velar por nuestra seguridad, y sin embargo he tenido que estar en la cubierta del barco junto con el pobre Averliano vigilando toda la tarde hasta ahora, la noche, y gracias a nosotros es que vimos que hay varios tritones merodeando el barco. ¡Ay, genial! Ya puedes ser un mercenario. Te felicito por hacer nuestro trabajo. No me parece gracioso. Están cobrando dinero que nosotros estamos poniendo. No. Y subo a río. Y baja. Ay, corre también hacia los cuartos. En ese momento vuelven el capitán, el Tiefling, el capitán da una orden muy clara en un idioma infernal. Los que sí lo saben, saben que está dándoles una orden de armarse a sus a su tripulación. El viejo Damon se va a los cuartos también. Lavina se queda en la barra como esperando a ver qué está pasando. Y vuelve el capitán, lo ven armado, también el otro Tiefling. Y detrás aparece Averliano también. Aparece armado con una espada, pero con el grip, cualquiera de ustedes que saben pelear lo están viendo y tiene el grip más pedorro del mundo. O sea, está agarrando la espada como al revés, así como la tengo re clara, pero como un otaku en convención, así. Ay, no. Así que no es el mejor espadachín que se diga. Acto seguido. Damon se fue a las habitaciones. A los cuartos, sí. Bien. Lavina está ahí para ver qué onda. Vino Vidarliano, casi le digo. Averliano. Vino Averliano. Estuve dos horas tratando de sacar un nombre que sonara como Vidarliana, sí, pero masculino. Gracias. Se agradece. Y la otra se fue para arriba. Se fue cubierta. ¿Está la voz seguís ahí abajo con nosotros o vos ya subiste?
Yo estoy subiendo, pero los miro ustedes como diciendo, vamos. Te voy a gritar, Chetala, trae a la otra óloga que baje acá, que hay que protegerlos, meterlos en todo en una habitación y que se deje de joder. Y vamos a subir nosotros. Voy. Bueno, vale. Dale, mientras. Perdón, Lu. Dale, me voy a. Yo vi que Glau quiere ir a. ¿Cómo es? A riar. ¿Eruditos? Sí. Ok. Me voy a acercar a Glau y le voy a decir: llévalos a cualquier lado, menos a la habitación del capitán. No queremos que estén en la habitación del capitán, sería el peor lugar. En este momento. Ok. ¿Cuál es la habitación del capitán? ¿Sabes qué? Esta no es la habitación del capitán, así que se pueden quedar acá. Fíjate que nadie entre por la puerta. Los traigo acá. Perfecto. Y a mí me dieron una tarea, una orden. No, es traerlos. Si para eso tengo que romperle una pierna, lo traigo igual. No, ningún problema. Sí. Sí, no aclaró en cuántas piezas. Claro. Ok. No especificamos que tenían que quedar vivos. Vale, no. Eso sí, porque tengo que pagar por su super. Nos pagan por su bienestar. Sí, claro. Así sí. Que vivos tienen que llegar. Un poco. Lo más intactos posible. Ok. Pero sí, eso es una excepción que estoy empezando a considerar. Bárbaro. Es un poco moretoneado, no pasa nada. Ok. Bueno, perfecto. Encima te lo encontrás a los dos. Abeliano está ahí como haciendo ademanes con la espada. Mientras que Cersis sí la ve súper concentrada. De hecho, tiene como su ave puesta en el brazo. Y ves cómo subió su mano derecha y está brillando. Muchísimo. Tiene tres dedos hacia arriba. Y está como preparando. Como tiene un hechizo preparado en su mano. ¿Sí? Obviamente, a ver. No va a tirar bola de fuego. Ustedes que han visto gente en combate bastante copada. Saben que. Nada, podrá tirar a lo sumo. Algún rayito, alguna cosa media pedorra, pero no es una gran combatiente. O sea, ella en su mente sí, obviamente, es Chuck Norris con un cuervo, pero no. Bien. Lo que sí, ¿quiénes subieron? Perdón. Clau y Talo. Ok. Percepción ambos, por favor. Dale. Ajá, no veo. No me sale. No te preocupes, yo lo veo acá. Sacaste un 9. Sí. Bien. Pero tal vez no sale en el stream. No. Claro, yo lo cuento para que quede registro. Dale. Si en D&D Beyond, hace clic en Features and Traits. A veces eso de. No, creo que no tiene instalada la extensión, no importa. Glau, ¿vos ves sobre el horizonte? Hacia el lado del mar. Primero, la noche está estrellada, hermosa. Pero sin embargo, ves una nube de tormenta. Bastante grande, redonda, sobre el horizonte. Con un rayo que atraviesa básicamente el espacio del horizonte y deja ver la silueta de algún barco. Chico, un barco chico. Pero lo que sí te llama la atención cuando este rayo atraviesa el horizonte e ilumina el agua, ves un montón de cabecitas saliendo del agua. En la cabeza de Glau es delfines. Me doy media vuelta, miro a los dos que tengo que encargarme y les digo: tienen que volver a donde estamos. Sí, chicos, vayan abajo, déjenos a nosotros.
Yo intento que tiene el ojo, pero guiño los dos a la vez. Bien. Ok. Por la cantidad de delfines que están viniendo, es ahora. Así que, o van, o los llevo. Perfecto. Agus, hacé por favor una tirada de persuasión. Sin embargo, Adria, te voy a pedir una tirada de intimidación. Yo encima tengo menos uno en persuasión. Tipo, la gente me ve y me dice, no, debe ser para el otro lado. Cuando me cambian de dirección, no, me parece que debe ser para allá. 5, yo también tengo negativo en intimidad. La gente menos convincente mandaron a convencer. Los tipos los miran a ustedes como diciendo, ustedes no nos van a proteger nada. Sí. De hecho, perfecto. Cersei, en cuanto dice eso, le pego una troncada. No. O sea, ella los miró de esa manera. Igual Cersei lo que les dice es: si no nos protegemos nosotros, no creo que ustedes sean capaces de protegernos. Y se da media vuelta y se manda hacia adentro y le grita: Abeliano, conmigo. Vamos a buscar a Damon. Vale. Y bajan. Pero eso es su mascota, le grito. Y me concentro en la amenaza. Pero le tiro eso a Berlian. Daño físico. Daño sí. Bien. Había levantado el puño para pegarle, pero se te fueron. ¿Ves cómo se acerca más y más la nube de tormenta desde el horizonte? Y ves como más y más de los criaturas que están en el agua se comienzan a acercar. ¿El barco en sí tiene algún tipo de armamento? Sí, tiene cañones a ambos lados y tiene una tripulación armada. Supongo que de los cañones se encarga la tripulación igual. Efectivamente, ves cómo empiezan a salir y se van a poner en posiciones. Empiezan a poner los cañones en posición. Y además, alguien sube al mástil más alto de todos una lámpara que antes la habían visto gollar ahí en la vuelta, en la cubierta. Una lámpara muy grande, muy, muy grande, pero que dentro no tiene nada, sino que en el momento en el que la fueron a subir, la colgaron, la abrieron, vieron cómo metieron la mano dentro de unas cajas y sacaron unas especies de piedras muy grandes, pusieron esas piedras ahí dentro, las golpearon con un ferroserio, algo que generó una chispa, y automáticamente quedaron brillando intensamente e iluminan todo alrededor del barco. Y en ese instante ven que están realmente rodeados de gente del agua. Chris, consulta. ¿Sí? ¿El capitán está arriba? El capitán está arriba. Ah, ok. De hecho, se escuchan algunos gritos. Vemos que bajaron estos dos, Cersei y Abeliano. Sí, ambos. Bien. Music y Narilcine ahí abajo conmigo también, ¿no? ¿Estamos los tres? Sí. Bueno. Tats los va a mirar. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Nos dividimos un par acá y subimos otros? No sé cuál es el plan del capitán, no nos dijo nada. Perdón. Ah. A todos les voy a pedir que hagan una tirada de salvación de destreza. Tirada de salvación. Tengo ventaja. Perfecto. ¿Con cuál se hace eso? Perdón. Vas a ir a tu página, a tu character sheet, a tu hoja de personaje.
Sí. A la izquierda, debajo de donde está fuerza, destreza, constitución, lo primero vas a ver que hay un cuadro que dice Saving Throws. Ajá. Bien, y el que dice Dex es el tuyo de destreza. Tíralo con la aplicación. Te pregunto, ¿es para esquivar algo? Porque ahí tengo ventaja. Es para aferrarse. Vamos. Vos dirás. Dale. Tengo listo. Uy, 21. Bueno. 18, 25. Me parece que me falta Aus. Salió un 18. 18, perfecto. Bueno, genial. Durante un segundo, lo único que se escucha son los gritos del capitán gritando muy fuerte que giren el barco. Y acto seguido, lo que se escucha es un golpe enorme contra el barco, pero muy fuerte. Y hay una explosión. En la parte de atrás del barco. Como los que estaban arriba ven como desde el horizonte, tal vez a, no sé, 300 pies de donde están, incluso más, está la silueta de un barco. Y desde ahí hay un rayo que sale directo y pega en la parte trasera del barco, donde todo explota. Directamente las astillas empiezan a volar hacia todos lados. Y todo se sacude. Todos ustedes están de pie. Ustedes están de pie. Damon no lo ven porque no está a su vista. Cersis está en el piso. Abeliano cayó también. Lavina está agarrada de la barra como puede. Ok. Pasó eso, estuvo la explosión. Tad se mantiene en pie. Ve que Naryl y Music también al mismo tiempo. Y vemos a tres de los cuatro de los que tenemos que proteger, así que... vimos hacia dónde se fue Damon, ¿no? Sí, hacia abajo. Para las habitaciones. Ok. Juntémoslos a todos estos. Acá. Y nos quedamos acá. Y que los del barco se encarguen del barco. ¿Qué dicen? Eso no me ayudaría mucho a ser el único superviviente en un naufragio, pero... Pero pueden haber más. Próximo. Nadie, un tiefling pasa por al lado tuyo, te mira y te dice... Escupe al piso. Agarro la salida y me la refiero. Nah. Ese fue Chris. Ese fue Chris, Ese no fue el tiefling. Está bien, Nari. Van a haber otras oportunidades para ser la única sobreviviente. Bueno, voy a buscar al viejo en Clenque que no vemos. Díganle a los otros dos que vengan para acá. Y Tad saca la hoz, el látigo en la otra mano y voy corriendo hacia la habitación donde está el viejo. Perfecto. Bien. Bueno, te vas corriendo hacia abajo. Todas las puertas ahora están abiertas. Y donde estaba la habitación del capitán, ves la puerta abierta, corrida completamente. Agua entrando, mucha agua entrando ahora. Y todo abierto, la parte de atrás. Al menos es lo que ves desde la puerta redonda. Ves que, nada, o sea, pero lo que está entrando vos, pues el oleaje
de momento el barco se mantiene flotando y este... Ok, voy a gritar el nombre del chabón para que me responda. Sí, perfecto. Saca la cabeza de la habitación y lo ves que está abrazado a una mochila. ¡Ay, Dios! Lo voy a buscar para agarrarlo del traje, de la parte del cuello del traje. ¡Dios, móvete para adelante! Y lo empujo para que se avance. Ok. Y voy a gritarles a Music y a Nari: ¡se está inundando el barco acá abajo! Bien. ¿Llegamos a escuchar de dónde estamos que se está inundando el barco? Sí. Okay. ¿Los que estamos más arriba todavía? No. ¿Ustedes qué van a hacer? Es lo peor que le puede pasar a un barco. Exactamente, es lo peor que le puede pasar a un barco. Eso no tendría que estar pasando en un barco. Yo tengo todo mi equipo ya listo, el escudo, mazo. Me doy media vuelta, miro a mi compañero y es como: no sé contra ni qué, pero vamos. Bien. Tati nos dijo que subamos a buscarlos a ellos, así que yo voy a subir a buscarlos. Bien, yo me voy a quedarme acá para intentar que de estos no mueran mucho. Excelente. Ok. Bueno. Lo siguiente que va a pasar... Todos ustedes están en la zona de... lo que es la popa del barco. De la mitad hacia atrás. Bien. Ahí se encuentra... el timón, la cocina, perdón, están en la proa, en la parte de adelante del barco. Hacia atrás estaba el cuarto de capitán y más, perdón. Ahí se encuentran ustedes, también los muchachos están hacia la parte de adelante, que es donde tienen mejor visibilidad desde arriba para ver qué es lo que está pasando. Y la parte de atrás es por donde actualmente está entrando agua. El barco aún no tiene como ningún tipo de defecto, más allá de que, bueno, está bastante cagado palo, pero está bastante bien. Ahora, lo siguiente que les voy a pedir es una nueva salvación de destreza. Wow. 21. Ok. 1. Bueno. Uf. 4. Perfecto. Empiezo por arriba. Entonces, Glau, vos ves cómo nuevamente desde este barco en el horizonte, en realidad desde un poco más arriba, otro rayo sale disparado y rompe a la mitad el barco. Las astillas vuelan y explotan hacia todos lados. El impacto es prácticamente muy cerquita de donde estabas vos. Y lo que va a hacer es tirarte con mucha fuerza hacia atrás, hacia la punta del barco, donde están tapados con muchas lonas. Va, con muchas no, con una. Hay muchos botes salvavidas tapados. Hay también algunas provisiones, muchas cajas de las que algunas de las que ustedes incluso cargaron. Talo, vas a ver cómo tu compañero que estaba adelante, tu compañera, perdón, estaba adelante, vuela hacia atrás. Algunas astillas cruzan por delante de tu cara, ves como algunas cosas muy chiquitas se incrustan en tu mano y en tu brazo, pero con muy muy poca importancia. Nada que sea realmente importante. ¿Puedo hacer algo por Glau o
¿Hacer algo en qué sentido? Atajarla. Tipo, la veo pasar nomás. No, la ves pasar, pero. Muy, muy, muy rápido. Sí, sí. Bien. Ahora, debajo. En el medio. Ustedes están viendo cómo en este momento, justo por uno de los lados, una luz muy fuerte hace estallar en mil pedazos la pared del barco. La atraviesa y hace estallar en un instante el siguiente, partiendo por la mitad al barco, que queda solamente... digamos, junto de alguna manera por la parte de la quilla, esa gran madera que va de punta a punta del barco por la parte de atrás, apenas flotando, pero sienten cómo a medida que van pasando los segundos, las puntas, digamos, las antiguas puntas del barco, proa y popa, se empiezan a hundir. Okay. Y acá tenemos Lu, vos salís volando hacia atrás completamente y te vas a comer 5 puntos de daño. Perdón, Adria, vos te vas a comer 5 puntos de daño también. Son los únicos que la fallaron, sí. Ok. El resto continúa a duras penas de pie. Por otro lado, les voy a contar que Lavina continúa agarrada a la barra, que es un pedazo de madera que aún no explotó, y Averliano voló también tan lejos como Naril. Damon el Viejo continúa en el piso, o sea, cayó al piso, pero no recibió prácticamente daño. Y Cersis voló al otro lado del barco. Ok. O sea que la explosión cayó, digamos, la explosión fue entre ustedes y ella cayó del otro lado, ¿sí? Bien. Vos, Music, habías quedado como subiendo, ¿no? Claro, yo me quedé en la escalera. Bien. Perfecto. Aún así estás de este lado, ¿eh? Sí, sí. Sigo estando de este mismo lado. Tats va a gritar... ya sé, decile a los otros dos que necesitamos llevarnos a estos, que vengan para acá ya. Y hay que ir a los botes, lo que sea. Nos vamos de este barco. Y voy a agarrar al viejo y voy a avanzar... porque no estoy viendo, me fui por el pasillo, voy a avanzar hasta ver dónde quedó Naril y los otros dos arqueólogos que no tengo a la vista. Y okay, si llego Chris, voy a intentar agarrar a Cersis o llegar a Naril. Ok, perfecto. Cersis va a ser muy difícil. ¿Puedo con el látigo agarrarle la bota? Ah, sí. Inténtalo, sin dudas. Haz una tirada de destreza, por favor. Voy a intentar eso. Destreza. Destreza. ¡Ay! Era casi un 20. Puta que me parió. Bueno. Es un 10. No sé si funciona. Si funciona. Te escapa. La explosión es muy rápida. Y las puntas de los barcos se empiezan a hundir cada vez más y más y más rápido. Ok. Sí, así lo... Okay, voy a terminar de subir la escalera para gritarles a los otros dos. Bien, ok. Tengo este viejo. Entonces, desde arriba se ve el barco dividido. Yo caí hacia un costado, casi. Vos caíste hacia el frente. Ok. ¿Sí?
Y digamos que la parte del frente del barco es la más afectada. ¿Sí? Okay. La parte más grande del barco es la parte de atrás. ¿En qué parte quedé? Quedaste del frente también. Todos ustedes están del frente. Y después de la explosión están prácticamente todos adelante de lo que serían las velas. ¿Bien? Okay. Esto es culpa del cielo, así que no le puedo echar la culpa a nadie. Voy a levantarme y teniendo en cuenta que, bueno, lo importante son los que hay que proteger, voy a arrancar a correr y tratar de agarrar de la cabeza o del brazo, lo que sea. Del brazo no, porque se le sale. Pero sí voy a tratar de agarrar de la ropa. Y arrastrarlo pegando. Perfecto. Sí, yo también voy con él. Bien. Entonces, bajan. Preguntan. Van a bajar, la escalera está toda rota, tambaleante. Y apenas bajen ustedes, van a ver cómo el barco se va inclinando más y más y más. Sí, voy a bajar igual. Mientras... ¿Sí? Ah, perdón. Dale, dale, Machi. Si la escalera está hecha miércoles, y Music está arriba, el Tal está arriba y Clau está en arriba, se me ocurre intentar revolearles a la gente esta, bueno, excepto al dracónido, que es muy pesado. Pero me voy a acercar al final y capaz que con ayuda de Naryl puedo. ¿Los veo arriba de la escalera? Sí, sí, está ahí. Music está en el medio, ¿eh? Sí, yo todavía estoy. Yo les estaba gritando a los otros, también, tipo. Voy a intentar agarrar a los otros y busquen un bote. Sí, yo les tiro una soga, la última, para ayudarlos a subir. Bueno, se la voy a dejar atada al viejo para que la suban y me voy atrás a buscar a Naryl. Ok. No, sé que ya ha caído Naryl. Estaba como mecánico del plan. Te estás parando, recuperando. Bien. Fue un golpe heavy. Te pegó feo. Pero estás viejo. Que eso es muy importante. No te escuché, Lu. Voy a levantarme como puedo. ¿Quién más queda donde estoy yo, de momento? Nuestro compañero Averliano cayó al lado tuyo también. ¿Está consciente? Sí. Lo voy a mover con el pie. Ok. A instarlo a que se levante. Se mueve. Se gira hacia ustedes. Y ves que tiene una astilla de madera clavada en el brazo. Y eso está sangrando completamente. Los gritos arriba son tremendos. Ven como un marinero pasa expreso hacia abajo. O sea, por el espacio entre los dos barcos está quedando. Sí. Yo veo que se está levantando Naryl. Sí. Sí. ¿Podés traer a ese? Lo miro un par de veces. Vos le ves la carita y su carita es: mamá, ¿por qué me dejaste venir? Los pagan más si llegan vivos, ¿no? Efectivamente. ¡Ey! Voy a correr hacia la otra que veo yo mientras Naryl. Sí. Lo que voy a hacer es sumonear a Forja. Ok, perfecto. Digimon Digibonsai
forja. Porque es grandecito. Ok. Dentro de todo. ¿Y vas a pasar la mano? No, te voy a decir, o sea, forja, lo va a agarrar con el pico, se lo va a tirar en la espalda y va. Okay. Forja entonces lo va a cazar, lo va a tirar hacia arriba de su cuerpo, lo va a tirar así medio de costado, sí. Y se lo va a llevar arrastrándose así como... Sí. Y está llorando. Consideración por las heridas. Ok. Sigue teniendo potencial de miseria. Perfecto. Bien, con esta situación desoladora, con ustedes tratando de conseguir un bote arrastrando a sus enfermos y al mismo tiempo protegidos hacia la cubierta del barco, vamos a hacer la pausa. ¡No, Cristecas! Nos vamos 5 minutos a recargar el agüita, que hace mucho calor, y ya volvemos con más de esto que es Sombras de Anuren. A ver qué es lo que va a pasar, por favor, porque ya está, yo estoy intrigado.
volvimos. Bueno, se vienen más y más cositas. El barco está siendo destrozado. Hay un montón de tritones en la vuelta. El barco parece estar bajo ataque completamente. ¿Por qué? Nadie sabe. También desde la distancia parecen tener una especie de bombardero, algo muy poderoso que está ayudando a destruir el barco. Pero la gran preocupación de todos los marineros ahora es esa cantidad de tritones. Y para nuestros aventureros, ¿cómo sacar con vida a estas cuatro bolsas de carga que llevan con ellos? Así que, adelante entonces. Bueno, a ver, Liano está con Forja. Forja va cuac, 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 llevando. Y Nari ya se puso de pie. Así que voy a usar mi látigo Chris para aferrarme a las columnas del comedor, para que me ayude por si vuelve a temblar, lo que sea, y ir hacia la vina, que es la que veo. Total, Damon está atado por una soga y sí, de Damon me estoy cargando yo. Bárbaro, okay. Voy hacia la vina entonces. Desde arriba estoy tratando de sacarlo y si lo logro sacarlo, llevo a un bote. Ok. Bueno, entonces, ya que él está haciendo, porque está haciendo la parte de fuerza, no sé, yo voy a buscar botes. Voy a tratar de acercarme los botes, cosa que no se vayan en todo este quilombo, se escapen. Se rompan, quise decir, no escapen. No escapen. Bueno, bien. Y bueno, si bajamos con botes, los tritones no nos van a atacar, ¿no? Y volar va a ser difícil. Claro, o sea, es medio como la única opción que tenemos, porque es eso, nadar, donde ellos son mucho mejores, aparte. Les tiramos a Glau al agua y que Glau se encargue de comer pescado. Listo. Claro. ¿Sí? Yo vi delfines igual, así que no, me pregunto si no puedo hacerles algo para que nos ayuden en lugar de atacarnos. Podría ser. Pero para eso, van a tener que primero verlos. Sí, vamos a tener que acercarnos primero. Bueno, mientras yo voy a ayudar a Glau con los botes, entonces. Perfecto. ¿El resto? ¿Ustedes van a tratar de subir a esta gente, entonces? Sí. Sí, yo estoy yendo hacia la vina para bien también atarle la soga y subirlo. Y después voy a ir hacia Cersis. Ok. ¿Lu? Yo me voy a asegurar que el... iba a decir otra cosa. No me gusta esa palabra. Voy a asegurar que el dragón muera por sus heridas, intentando sacarse la madera que tiene atravesada. Ok. Lo necesito vivo de momento. Bueno, ¿vas a sacarle entonces eso? No, se la voy a dejar. Me voy a asegurar que él no se la saque. Perfecto. ¿Dándole un cachote para que esté inconsciente o asustándolo? ¿Cuál es el...? O paralizarlo de alguna forma. Solamente lo voy a atar. Le voy a atar el brazo que tiene útil en la espalda. Ok, no, perfecto. Bueno. Y con Forja van a ir hacia arriba. Van a esperar. Sí. Bien, adelante. Vamos a ir a buscar a Music. Ok, perfecto. Tatiana, vos te encontrás a la vina que sigue aferrada a la barra, a una columna ahora. Todas las botellas se vienen abajo, el piso está completamente cubierto de alcohol. El olor es súper, súper fuerte. Y hay ahora fuego dentro del barco. Ok. En ese momento escuchan un crack. Una explosión y muchas astillas delante. La quilla del barco se acaba de partir. No. Y ven cómo empiezan a bajar. Bastante rápido, de hecho.
Ok. Lavina, vení. Estoy agarrada con el látigo, o sea, como para mantenerme. La voy a agarrar por la cintura para levantarla, que se suelte el coso. Si no se suelta de donde está agarrada, la voy a sacudir para que deje eso. Si Forja está. Forja ya llegó a llevar a Berliano. Sí. Ok. Entonces lo que voy a hacer es acercarla hacia ellos, donde está la soga, que a Damon ya lo subieron, para que la suban también a ella. Perfecto. Volver a buscar a Cersis, porque okay. No sé dónde está, chabón. Cersis está del otro lado. La distancia entre un lado y el otro del barco ahora es bastante, bastante grande. Fuck. ¿Para llegar solo se puede llegar por acá abajo? Para llegar tendrías que saltar, cruzar el mar hacia el otro lado. ¿Puedo usar mi látigo para látigo. Hacer una indiasonada? Obvio que sí. ¡Ay, qué miedo! Pero ponete el sombrero. Bueno, okay. Y vas a hacer una tirada de Athletics o Acrobatics, lo que tengas más alto. Ok. Y comentame cómo sería toda esta secuencia. Sí, déjame que quiero ver una cosa, a ver si hay algo que pueda hacer para ayudarme. Si incremento mi velocidad, o sea, tengo la forma de incrementar mi velocidad. O evitar ser atrapado o retenido. Creo que me va a ayudar que ser más rápido, supongo, ¿no? Sí, con una sola tirada vas a poder resolver el llegar al otro lado y agarrarla en caso de que actives esto. Ok, entonces lo que voy a hacer es... voy a hacer una acción adicional. ¿Ah? Tat rápido se va a meter las manos en uno de los bolsillos. La mano sale cubierta como de... Es un polvillo, una tintura media azul. Se la va a pasar por la cara. Y voy a activar los mutágenos para... Okay. Ser una tortuga ninja. Algo así. Para darme rapidez. Okay, perfecto. Tengo rapidez. Y en contraposición, voy pensando tan rápido que obviamente que me va a costar ser muy racional. Voy a tener desventaja en tiradas de inteligencia. Okay. A forma estética, lo que se ve es como que la piel de Tat se pone más pálida por un instante. Y después como que la pintura se asienta de nuevo en su cara. Y bueno, voy a ir a buscar a Tajila. Me voy a morir por esta cara de orto y la voy a querer matar de nuevo. Bueno. Hacé tu tirada entonces, que entiendo va a ser de Acrobatics, que es lo que tenés más alto, ¿no? Sí, es de Acrobatics. Hacelo igual. Ah, no tenés ventaja en esta, no. No, no importa. No sí. Tengo ventaja. Me tiré eso de la velocidad por si me ayuda, pero sí vamos a ver. Que... Sí te va a ayudar. Ok. Perfecto, bien. Sí, está bien. La tira está muy bien. Hay espacio. Este espacio es recorrible. Vas a tirar tu látigo hacia adelante. Se va a enganchar seguramente en algún pedazo de mástil del otro lado. Y vas a lograr saltar hasta el otro lado. Y vas a encontrar a Cersis inconsciente. Oh, ja. La parte buena es que desde ese lado ves cómo los chicos están, tu grupo está del otro lado ya agarrando un bote. Ves un par de marineros al ras del digamos en la tercera parte, el tercer piso con trabajo, el que estaba restringido. Y ves algo. Ves unas bolas como de vidrio enormes. Ves a varios peleando ahí, otros tratando de huir
hacia arriba y un montón de tritones agarrando las bolas y llevándolas hacia el agua. Cuando uno de estos tritones ves que gira una de estas bolas, ves como dentro un tritón gira y golpea con su cola el cristal desde dentro. Ok, Tats no entiende nada de eso. Ok. La única forma de salir es por donde llegue, ¿no? Sí. Básicamente es tener que tirar el látigo hacia el otro lado. Cargando. Y tener que tirar esto. Exacto. Te puedes ayudar del otro lado igual. Sí, me voy a calzar hasta chabona como bolsa de papa. Y voy a... Sigo sosteniéndome con la ayuda del látigo. Y mientras voy avanzando... Voy a gritar... ¡La cara de culo está inconsciente! ¡Que alguien me ayude! Y voy a intentar avanzar hacia allá. Todavía no voy a cruzar. Voy a ver si alguno me puede dar una mano. Perfecto. Escucho este grito. Y mi razonamiento es seguir la indicación. Puedo pegar un salto, por más kamikaze que sea, porque tampoco voy a razonar eso. Y después de darme cuenta si... ¿Era positivo que salto, no? Adelante. ¿Tirada de acrobatics o de... De atlético. De atletismo, lo que es un más 7 en atletismo, así que supongo que será eso. ¡Ah! Para. Si se cae, quiero usar mi habilidad para agarrarlo de alguna manera. ¡Altas! ¿Sí? Sí. En el lugar donde estabas, saltás. Das un salto y caes. En vez de en el piso del medio, donde está Tatiana, vas a caer en el de abajo. Perfecto. ¿Sí? Ahí debajo vas a ver a varios tieflings, a varios dracónidos. Todos peleando contra tritones. Y vas a ver que ahí está el capitán. Además, gritando. Gritándole a su tripulación. Y maldiciendo un montón. Gritando que justo él tenía que encargarse de estos cabos sueltos. ¿A quién se le ocurre meter a diplomáticos tritones adentro de un barco? Sabiendo que van en el agua prácticamente. Era más seguro llevarlos por tierra. ¡Pedazos de idiotas burocráticos! Y está súper enojado. Vos, esto la verdad que te interesa muy poco lo que está diciendo. Pero, para el resto les voy a contar que están llevando aquí debajo una comitiva entera de diplomáticos tritones. Como algunos de ustedes sabrán, los tritones a último momento se dieron vuelta en la guerra. Y estaban llevando a estos prisioneros para ser intercambiados por otros prisioneros de Sir Amur, que estaban del otro lado del mar. Sin embargo, parece que un ataque relámpago acaba de liberar a todos los tritones que Sir Amur poseía, dejándolos libres y dejándolos sin la posibilidad de negociar por sus prisioneros de guerra del otro lado. Y dejándolos sin barco. Estos tritones estaban en prisiones de esferas. Burbujas como la que tenían a la reina del otro lado. Y era como el que se llevó Naril. Es como el que se llevó Naril, tal cual. Así que tenemos uno. Tienen uno, efectivamente. Lo único que tienen que hacer para que quede enorme es llenarlo de agua. O sea, eso se expande, básicamente. Okay. Ese cristal se expande hasta cierto punto.
con la capacidad de uno o dos tritones apretados, o cuatro o cinco ustedes. Bueno, yo nada. Voy a esperar que actúe el resto. Tats se quedó mirando como John Travolta, como clavo, bajo un piso. Vos ves como salta de otro lado y se clava. Escuchás ruido de vidrio, de tiefling, de espadazo, de todo un poco. Y eso. Bueno, yo voy a tratar de saltar y agarrarme del techo, rebotando en la pared. Y si no funciona, no llego con los brazos, también utilizar la cola para que se cuelgue. Bien, mientras, Music, ¿cómo va eso de sacar un bote? Y antes me estaba ayudando a Glau, ahora no sé solo qué tan. ¿Tenés experiencia de la contigo? Sí, sí, no. No sé. Si no hubo más gente para sacar, voy a ayudar a Misi. Ustedes tienen sus cuatro, tres arriba. Está Damon, está Abeliano y está Lavina. Lavina también los ayuda a sacar. A Damon lo ven bastante golpeado. El viejo no está herido, pero está bastante golpeado. Abeliano obviamente está planchado arriba de Forja. Y bueno, y Lavina es la única que los logra ayudar a sacarle las cuerdas a los botes y a poner un bote. ¿Tenemos que hacer un tipo de tirada o algo? O eso, No, mi pregunta es, ¿cómo piensan hacer esto? ¿Piensan cargar los cuerpos encima, o sea, cargar encima, y uno de ustedes empujar y tirarse con el bote, esperar a que se hunda? ¿Cómo va esto? No. Yo creo que deberíamos tirarlo. Claro, bajar antes, alejarnos y después volver a rescatar a los que podamos. ¿Hay un solo bote? No, hay varios. ¿Qué tamaño tiene? Porque por ahí podemos llevar dos. Ustedes entran todos en un bote, ajustados. Llevar dos botes es posible, pero tendrían que dividirse para manejarlos. El tema es que ya no sé dónde están las otras dos. ¿Sabés que están abajo? Claro. Mi pregunta es, ¿podemos, o sea, en uno de los botes poner a esta gente, ponerle y bajarlo? Y con otro de los botes no podríamos, tipo, dar la vuelta y meternos en el medio del barco, donde está roto, para rescatar a Glau y a Tati y a la cara de culo. Sí, podrían. ¿Y Nari no había subido o estaba abajo todavía? Tiene que responder a las leyes de la física. Perdón, ¿qué preguntaste, Candel? Si Nari ya había subido o si estaba abajo. Nari ya está subiendo, sí, Nari está arriba. Ah, bueno. Ok. Entonces, te voy a pedir que lo ayudes al chico de la astilla. Ah, sí, es verdad. Tenemos al chico de la astilla. Bueno, yo voy sacando el otro bote entonces mientras. El barco se está tumbando de costado. ¿Sí? Mientras el otro se hunde de punta hacia abajo y está dejando como en la seguridad a sus dos compañeros, este se está yendo de costado. Y también se está hundiendo muy rápido. ¿Bien? Ya es casi imposible mantenerse de pie sobre la cubierta. Así que les recomiendo actuar muy rápido. Si yo hago eso lo más rápido que puedo, sabiendo que no nos van a alcanzar un solo bote para toda la gente que espero que podamos rescatar. Hay tal vez 5 o 6 botes más. Bien. Lo mejor que pueden hacer es dejarlos libres y cuando caigan en el agua. Sí, eso es lo que quería hacer. Quería ir corriendo, cortando las cuerdas de los botes. Y soltarlos de. Mira, los botes solo tienen una sola cuerda que los amarra a todos juntos para que no se muevan con el movimiento del barco. El bote de emergencia se saca una cuerda y quedan todos libres. Listo. Entonces están todos liberados. Exacto. Ahora tienen a Damon, a Beliano y Lavina encima de un barco. Lo van a empujar y ese barco cae al agua.
ellos quedan flotando. ¿Bien? Voy a mandar a Forja a que los proteja. Perfecto. Forja se va con ellos. Bien. Forja cae encima y de hecho cae, ven que un tritón estaba subiendo al barco y Forja cae encima con su pico de acero. ¡Bra! Y prácticamente lo parte al medio. Mientras, entonces. ¿Tatiana? Yo veo, ¿Glau logra subirse? Sí. Ok, entonces estamos ahora juntas. Al mismo nivel, tal cual. Ok. Glau, por favor no vuelvas a hacer el mismo salto, porque tenemos que volver. Glau va a agarrar a Caranculo, la va a levantar, le va a pasar la mano a su compañero y la va a tratar de levantar. Voy a ver que se tiraron los otros al agua y mi objetivo es saltar hacia ahí. ¿Vemos los botecitos? Sí. Listo. De hecho, ven el botecito, lo que está a la vista de ustedes es el botecito con este, con Damon, con Avaliaro y con Lavina. Ok, entonces, dejo que Glau salte con la cara de culo y yo voy a deslizarme con el látigo para intentar como apuntarle al bote. Ok, hasta el barquito ese donde están, perfecto. Ustedes saltan sin problema, de hecho Glau vas a tirarte al hombro y saltar. Cuando caigas, Forja se va a bajar hacia el costado del bote y va a estar flotando ahí en el costadito. Bien. Bueno. Ahora. Music, Talo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a saltar hacia el mismo bote? No íbamos a ir en otro nosotros. Sí, vamos a ir, o sea, en uno iban de la gente que vinimos a proteger, custodiados por Forja. Forja. Y en el otro me parece que vamos a ir nosotros dos esperando a recoger a toda la gente que quede apoyando, literalmente. Ok. Bueno. Entonces. Entre eso, obviamente, y priorizando a nuestros amigos. Sí, obvio. Conocidos. No vamos a hacer asunciones tampoco. Ok. Bueno. Entonces. La situación es la siguiente. Cuando ustedes empiezan a sacar un segundo bote, les voy a pedir a ambos que hagan una tirada de salvación de destreza nuevamente. ¿Qué va a pasar en ese preciso instante? Un rayo nuevamente, esta vez doble, donde parece que primero impacta en la cubierta del lado del frente. Ustedes ven cómo el rayo llega hasta ahí, pero parece que no llega a impactar, o sí impacta, pero es como si hubiese vuelto a salir de nuevo y pega en la parte de atrás. Ese barco está ahora bastante más cerca. Se nota que es un barco de apoyo que traen la gente del agua. Bueno, 15 y 9. Bueno. Music, te voy a pedir por favor que hagas una tirada de... Dame un segundo. Acrobatics. Bien, es el primero de tu... Sí. 19, bien. Perfecto. En el momento en el que el rayo impacta, salís volando, pero lográs de alguna manera saltar y quedar al lado del bote donde están tus compañeros. Bien. Ahora... Agus, te voy a pedir que hagas una tirada de acrobatics o de athletics, lo que tengas más. ¡20! No natural, pero 20. Tu cuerpo, que se cae cuando el barco empieza a explotar esa parte, gira como un muñeco de trapo
por todos lados girando y no sabes cómo, pero caes al lado de Forja, caes arriba de Forja. Forja, lo único que tiene que hacer es ¡bah! Y se sacude un poco y te tira hacia arriba del bote. La cantidad de botes que había con ustedes vuelan a todos lados. Algunos caen bien cerca del barco, otros se pierden completamente. Chris, quiero ¿sí? estar por si las dudas, o sea, están los cuatro snobs ahí. Es que voy a estar atenta al fondo, a la superficie, para que si se acerca una cara, ta, latigazo, ta, con la otra mano vos, no quiero que se suba nadie a mi bote. Ok, bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Deme un segundo. Déjenme ver si todos ustedes están encima del bote. ¿Me confirman, por favor? Sí. Yo no. ¿No te tiraste con...? Sí, pero habría tirado a la... al culo arriba y me habría puesto a empujar el barco y patalear. Ok. Te voy a poner entonces acá detrás. Todos deberían de poder manejar sus personajes igual. Acá está. Sí, puedo. Yay. Ok, genial. Bueno, entonces, y además, ¿quién va a manejar este bote? Preguntan. Esta pregunta es importante. Y ¿yo? Ok. Recuerden esto. Uno de ustedes no pelea. Ok. Cuando ustedes están en el bote, alrededor, en el agua, ven varias criaturas. ¿Bien? Temen que se las muestro. Por un lado, hay merfolks, que son tritones. ¿Sí? Por otro lado, hay merrows, que también son otra especie de tritones. ¿Los ven acá en la pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ustedes están rodeados por estas criaturas. Hay varias. Si ven, están en rojo. Pero bueno, ¿quién va a manejar el bote? Si quieren, lo manejo yo, que soy el que no pelea. Sí, dale, tranquilo. Bien, entonces... vas a tener que empezar a navegar, hacer mucha fuerza y empezar a remar. Les voy a pedir a todos que tiren iniciativa, por favor. Dale. Blue Raven y... ¿salió el mío? Sí. Tal luego 14. Perfecto. 14, 13, 13. Perfecto. Bueno, entonces, la primera Lu vas a ser vos en actuar. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es... no, ¿me podrías habilitar la cuadrícula, por favor? Sí. Eso. La cuadrícula... ahí debería estar habilitada. ¿Por qué no se ve? ¡Ay! Un segundo. Listo, ahora sí, ¿eh? Bien. Está. Inventario, ahí está. Bueno, lo que voy a hacer es. Este que lo tenemos más cerca. Ajá. Le voy a tirar infestación en la cara.
Perfecto. Me voy a llenar la cara de cornalitos. Me encanta. Tira nomás. Esos son... Voy a hacer una tirada de salvación de constitución. Dificultad. Ok. Dale. No la pasa. Bueno. En este caso se recibe esos 9 daños de veneno y se mueve 5 pies en una... Ah, para, tengo que tirar un... No te preocupes, va a ser hacia... Sí, va a tener que ser hacia atrás porque... No, hacia no, atrás, no, tal cual. Bueno, perfecto. Agus, tu turno. Yo quiero tirarle un flechazo. No, primero voy a iniciar como me gusta iniciar a mí, con el Bread Weapon. Ok, me gusta. Voy a agarrar el más grandote que tenga en rango y le voy a tirar una vomitada de ácido en la cara. Perfecto. Dame un segundito. Tiene que tirar una... Una tirada de Dex. Ok, supongo que es este que tenemos acá. ¿Cuál? Pero no vino. Es este que está acá. Sí. Ok. Sí, tiró 11, la pasó. Sí. Pero... A ver, espera. Estoy leyendo la letra chica de un fit. Ah, no, creo que no afecta. Porque yo tengo Lucky, pero no lo puedo usar contra su tirada. Me parece. No, pero para tu próxima tirada. Bueno, no importa. Se come la mitad del daño igual. Tira el daño porque se lo come la mitad. Claro. Once. Perfecto. Bien. ¿Vos le tirás? Ah, 11 y se come 6. Listo, perfecto. Bueno. Siguiente, Bachi. Busco al mar, ¿no? He tirado así el largo, todo el ácido. Escorpión. Voy a... a ver. Quiero moverme lo poco que puedo moverme entre estos chabones para... Okay. Y puedo arriar a que se queden en el medio del bote a los 4 giles. Sí, por supuesto, no hay problema ninguno. Y voy a usar mi acción adicional para pasar la mano por el filo de la hoz. Activar. Okay. Rito carmesí. Ahora tiro el de 6. Sí, importa. Arrear a esta gente me costó la acción o el movimiento. No. Okay, de hecho, todavía te quedaría movimiento, pero no. No, sí, pero me quedo ahí. Voy a dejar una acción lista por si se acerca uno para atacarlo. Ok. Bien. Y ahí me tiro el de 6. Perfecto. Y eso sería todo, Chris. Bueno. Y ahora sería el turno de Cande. Cande, vos ves hacia atrás. ¿Sí? Yo les voy a pasar a mostrar cómo está la situación por acá. Bueno, vos mirás hacia atrás, hacia acá, y ves este barco que está cada vez más cerca y cómo hay una tipa flotando encima, tirando rayos y prendiendo fuego todo. Bien. Sobre este lado. Yo les hice el bote un poquito más grande acá para que para que lo puedan ver. Si se acercan al mapa van a ver que hay más hay más botes y demás flotando por ahí, pero este lo hice un poquito más grande así lo podemos ver. Bien. Imagínate que tenés tu movimiento normal, que son 6 cuadritos. Bien. Vos vas a tener que navegar este barco. Una vez pasada la línea azul
que les marqué a la derecha del mapa están en una zona segura, fuera del alcance tanto de los tritones como de los rayos. Estás muteada, Cande. Vos podés mover el... Ahora el sí, barquito. Yo tengo que mover el barquito. Efectivamente. Y tenés tu velocidad normal, que serían 6 cuadritos. Revisa por dónde va yendo. Además, hay basura por un lado y basura por el otro. ¿Sí? Por donde vayas cruzando, que veas que hay mucha basura, vas a tener menos movimiento. Cruzar por debajo de las velas seguramente sea un desastre. Sí, no, lo quiero mover en diagonal. Ok, perfecto. ¿Cuántos movimientos tengo ahí? Tenés 6. Pero en realidad van a ser menos, porque vas a pasar por un montón de tablas y basura y vas a tener que meter los remos entre las astillas y moverte, y va a ser medio complicado, ¿sí? Así que claro, vas a tirar un D6, ¿sí? Acá en Roll 20, fíjate, sí, que tenés una barrita a la izquierda. Sí. El penúltimo de todos tiene un dadito. Sí, ahí lo veo. La última opción, sí. Y cuando le acercas, te va a desplegar un menú con muchos dados. Vas a tocar solo el que dice D6 y vamos a ver cuántos cuadros te vas a poder mover para salir de acá. Malísimo. Uy, bueno. Está complicado. Estás tratando de salir de la zona de influencia del barco. Movelo nomás hacia donde quieras. Todavía el agua está agitadísima, hay un montón de cosas, astillas, y sin dudas no ayuda para nada tener a los a las criaturas en la vuelta. Adria, es tu turno. Bien. Consulta, el hecho de que yo estuviese empujando el barco como mi objetivo, ¿los ayudó a salir de la zona del remolino más grande de donde empezó, okay, a hundirse el barco? Eso seguro. Están vivos gracias a que los empujaste, básicamente. Bien. Si después, a partir de esta tirada, querés seguir debajo y empujando, lo que hacemos es que ambos tiren y vemos cuándo se mueven. Bien. Entonces, primero, y que yo, estando en el agua, pelear contra esto se me es imposible. Sí. Voy a mirar a este. Ah, no. Se lo puedo hacer a todos los que me lleguen a escuchar. Voy a activar mi dote de miedo dracónido. Ok. Y lo que hace esto es como asustar. En vez de tirar miedo y hielito, okay, sí, que sí, sería sí, lo que tiraría yo, tiro asustar. Y quiero a todos los bichitos que están en el agua, ajá, buscar asustarlos. Ok, perfecto. Sí, eso. Tienen que hacerme una tirada de salvación. ¿Qué? De, déjame ver, ¿por qué es? Es 8 más, ¿cuánto tenemos? Más 3, 11. 11. ¿11? Es poco porque se basa en mi cara. Ah, es aliento, Antonio, claro. Sí, es distinto. Sí, sí, sí. Bueno. A todos los que lo puedan escuchar a 30 pies de mí, o sea. Perfecto. Una banda. Bueno. Este se aleja. Este se aleja. Este se aleja. Pero estos tres están contra ustedes. De hecho, este que está al lado tuyo pasa por debajo. Trata como envolverte, sale por debajo de tu vientre y ves cómo levanta una daga hecha como de caracol, una cosa así, que se tornea en punta y la tira hacia vos. Bien, ¿puedo terminar el turno? Sí, por supuesto. Con mi acción bonus gasto furia. Perfecto.
Y mi objetivo es empujar el barco totalmente sacado y sacada y totalmente bien. Fanática. Perfecto. Lo único que vas a generar acá va a ser un ataque de oportunidad. Dale. Perfecto. Bien. 14 pega. No. Perfecto. Te vas a escurrir muy rápido, pataleando súper rápido. Lo único que llega casi a apuñalar es tu cola, pero ves como te va a apuñalar, la movés también tratando de nadar rápido, le pegás un cachetazo en la cara, eso suena a chorizo pegando contra una superficie, completamente así, ese es el sonido. Y empezás a moverte. Entonces vamos a este lugar y decime hacia dónde querés empujar el barco y vas a tirar un D6. Yo empujo, tiro el D6, pero la que guía es Cande. Vale, perfecto. Tiro un D6. Aviso que mi movimiento es un poco más, igual, yo tengo 40 pies. Bueno, pero estás en el agua. Sí. Por las dudas. Dos, perfecto. Cande, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Lo muevo yo? Sí, tenés el control del barco. Ok, dos más. Genial. Detrás de ustedes, la tormenta es total. Los marineros gritan, los rayos caen desde el cielo, hay una risa que es súper estruendosa y volando por encima del barco, ven a esta muchacha disparando rayos, haciendo mierda, todo, y los tritones agarrando las bolas y hundiéndolas en el mar. Desde arriba del otro barco, un montón de gente grita. Un idiota tira fuegos artificiales. Alguien se cae. Y Lu, es tu turno. A ver. Voy a necesitar el otro mapa. Ok. Idealmente. Perdón. Gracias. Bueno. 1, 2, 3. Bueno, le voy a... voy a repetir lo mismo de antes porque... Dale. Pero a ese, esta vez le voy a tirar los piojos marinos. Ok. Tenés que hacer la tirada de constitución. Saqué un 2, así que... son 5 de daño de veneno y se mueve 5 pies. Para ok, jugar. Perfecto. Lo voy a mover un poco más... porque en realidad ustedes se están moviendo constantemente, ¿sí? Bien. Voy a dejar este acá. Y este un poco por acá. Bueno. Se come el daño de veneno, ves cómo se retuerce en el agua, cómo se mueve. Además, justo le han pegado el coletazo en la cara. Así que está comprometidísimo con no quedarse mucho más tiempo acá, ¿eh? Y Agus. Perdón, Lu, ¿algo más que quisieras hacer? No. Perfecto. Yo voy a empezar a tirar flechas. And then started... No, so anyway, started blasting. Sí. Flechazo al que tenemos... al grande que tenemos adelante. Perfecto. Vamos a ver si le pego. 8 más... 5, 13. Adelante. Bueno. Tiro el daño. Dale. Tres. Es un 3. Tu flecha certera va muy rápido hacia donde está el Merrow, criatura esta,
y le pega directamente y queda clavada sobre su hombro, y ves que levanta su arpón mirándote y fijándose en vos, apuntándote, yéndose un poco hacia atrás y tomando impulso. Bachin. Veo a la psicótica persona que está tirando los relámpagos. Sí, está flotando encima un barco con velas rojas y un idiota se cayó y otro pelotudo le está tirando lianas para levantarlo. Perfecto. Lo que yo quiero hacer es, ya que está esta persona concentrada en volar y no puede usar otro hechizo de concentración, voy a usar oscuridad para ocultarnos a nosotros. Ok. Tats había dejado preparado la reacción por si se acercaba alguien al ver que con ayuda de Music y Glau se empezaron a alejar. Lo que le preocupa ahora es que la vean estos tres psicóticos, así que va a extender la mano desde la punta de las manos, como que empieza a gotear una sustancia negra. Tact sabe que es sangre. Va a caer en el agua y de ahí se va a empezar a desprender esta oscuridad densa. Y estoy lanzando oscuridad, que es de nivel 2. Okay. Y quiero interponerlo con nosotros, o sea, como que no nos presten atención, que destruyan el barco. Listo. Son 60 pies. A 60 pies lo puedo tirar y es un área de 15 pies. Perfecto. Bien, movimiento supongo que no vas a usar. No, me quedo de nuevo ahí. Y esa es mi acción, así que. Listo. Bien, ahora, Cande y Adria. Si quieren, ambos hagan las tiradas con sus D6. Así podemos ver qué tanto pueden avanzar. Dale. Bien, 6 y 2, 8. El barco se empieza a mover muy rápido. Luego de haber tirado de la zona de oscuridad, parece que varios de los tritones que lo seguían se pierden. No saben dónde están ustedes. Los gritos de los marineros empiezan a apagar detrás de ustedes. Y el barco comienza a moverse más y más rápido. Además ven como su compañera está dejándolo todo detrás, dejando una estela, pataleando en furia completamente, con la capucha baja, la cara mojada. Y además Music está moviendo los remos y su pecho se marca virilmente a medida que va avanzando hacia adelante, porque obviamente uno puede salvar la vida de sus amigos y ser sexy al mismo tiempo. Esas son las cosas que nos ha enseñado Deide. Que es todo lo contrario. Ella está sexy y yo soy una cosa amorfa gritando por Maquis mientras avanza y empuja. Vos sos una lagartija pataleando en el agua. ¡No grites más, Glau! Y ves que empieza bajito. ¡Por más! 4. 8, Cande, tenés que mover. Creo que te faltan 2. Estás silenciada, creo, Maca. Sí, está silenciada, Cande. Tengo que dejar de silenciar porque siempre me olvido. No, está bien, con D8. Bueno, okay, perfecto. Ustedes empiezan entonces a moverse mucha velocidad. Ahora ven cómo los restos del barco se prenden fuego. Lo poco que quedaba está hundiéndose. La luz total de todo el fuego, y además sumado a la lámpara esta de piedras que también se hunde con el barco, deja ver la escena del barco partido por la mitad, mientras cientos de tritones revolotean en el agua, cruzándose, rompiendo las esferas de cristal, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Ven como algunos barcos tienen marineros. Les parece ver allá a la distancia entre el humo y el fuego al capitán con algunos tieflings. Otros barcos también están llenos de personas. Orcasio va montado en un delfín alejándose al horizonte. Y otras embarcaciones se tratan de alejar.
Desde el otro barco hay vítores y gritos de victoria, mientras este otro se hunde en la profundidad del océano, en la oscuridad, y trata los pocos sobrevivientes de irse a zonas seguras. Mientras, ustedes parecen estar bastante a salvo. Los tritones que estaban en la vuelta se empiezan a retirar. Pero tienen varios compañeros heridos encima. Y sin dudas, van a necesitar muchísimas fuerzas. Porque tienen una noche entera de remo por delante. Y algunos heridos entre ustedes. ¿Qué es lo siguiente que quieren hacer? A mí nadie me dijo que frene. Vos seguís mandándole. Por lo tanto es hasta que me desmaye. Listo. Igual en algún momento se me acabaría la furia porque nadie... Sí, pues un 6 turnos. Entonces, sí. Si tenemos mucha gente herida, ¿puedo usar un hechizo para curar? Sí, por supuesto. Adelante. Vos decime si esto es factible. Dale. Quiero usar la Prayer of Healing. Sí, por supuesto que podés. Me permite curar hasta 6 criaturas que tenga alrededor. Excelente, excelente. Y tenés que tirarlo. ¿Es nivel 3? Nivel 2. Lo puedo tirar en nivel 3. No, está bien, sí, pero... está bien. Nivel 2, son 2 de 8 más 4. Uf. Es tremendo. Tenemos para curar entonces. Damon, Cersis, Abeliano, Narin. A mí. Y... A mí. Adrián, ok, listo. Glau, 6 justito. Perfecto. Así que así la tirada. Donde dice acá cast, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí aparece el dadito. Ahí aparece el dadito. 12. Todos ustedes se curan 12 puntos de daño. Pap. Los que reciben esto. Mientras su barco se aleja de a poco y se va metiendo en la oscuridad del océano, dejando atrás los restos del barco, la estela de oscuridad los va cubriendo y ven a la distancia como la última vela del barco termina por hundirse completamente y el fuego de apagarse, dejando solamente a la vista en el horizonte un montón de tritones saltando hacia el medio del mar y un barco de velas rojas yéndose nuevamente hacia el oeste. Mientras ustedes van remando hacia tierra, allá bien a lo lejos se ve la franja oscura con algunos pequeños puntos de luz, como una mínima referencia hacia dónde navegar durante toda la noche. Y a lo mejor, con un poco menos de suerte, hubiesen terminado en el fondo del mar. Pero han vivido otro día para continuar su aventura. Y lo próximo que pase lo vamos a saber la semana próxima, cuando continuemos con un nuevo episodio de Sombras de Anúrem. Así que espero que les haya gustado. Qué horrible estar en un barco que naufraga. Al final, viste, no se te cumplió. No se te dio ser el único que sobrevivió. Te dije que no iba a pasar en 15 horas. Bastante menos. Fue acertado, tengo que decir. Sí. Eso sí. Yo me imagino que el barco se va alejando una vez que estamos fuera de peligro. Music se tira unos temas, nos cagamos de risa de la cara de culo en la cara, como es, mirá, que no servían para nada. ¡Ah! Acá tenés.
Te salvamos a vos y a toda tu gente. Y la próxima vez que nos lleven en el mismo barco que un montón de prisioneros que están buscando, estaría bueno que nos avisen. Claro, para estar preparados. Claro. Bueno, tremendo. ¿Qué les parece? Muy bueno. Muy bueno, excelente. Me encantó los mapitas, Chris. Sí, hermoso. Hermoso los mapitas para jugar. Sí. Me alegro. La tripulación de Rockstar, Chris, ¿por qué? Lo hiciste a propósito. Nos los diste para después quitarlo. Es que tenían demasiado poder esa tripulación de Rockstar. Eran demasiado poderosos y demasiado hermosos. Sí, demasiado hermoso para este mundo. Me gustó mucho la mecánica del bote, bebé. ¿Sí? Sí, muy bueno. Me alegro que les haya gustado. Nada, hoy estuve la tarde haciendo los mapitas y era como buscar cosas rotas para poner por ahí las cosas que tuviesen sentido, así que bueno. Recuerdo. Y estos enemigos que hace tiempo que... Nada, o sea, nosotros cuando nos enfrentamos antes a ellos siempre son horribles de pelear porque están en su elemento y vos no podés hacer nada y sí. Es re feo y... Sí. Y además ellos tienen razón porque están salvando prisioneros de guerra y vos estás ahí como, yo quiero salvar mi vida. Yo amo que nadie se quedó con uno. Dentro de todo tampoco sabíamos que había prisioneros de guerra. El único que lo escuchó fue Glau, y Glau no sé si entendió o le importó. Lo que pasa es que yo probablemente me quede con un prisionero de guerra guardado en el bolsillo. No, esas están vacías. Las que encontraron arriba estaban vacías. Ahí va. Básicamente eso, le pones, la metes en el agua y va a chupar agua y se va a inflar, y después le metes un objeto sólido dentro y no sale. Hasta que se rompa. Pero podemos tener un prisionero, podemos guardarlo ahí. Lo pueden guardar a alguien ahí. Tenemos el potencial de un prisionero. La vamos a amenazar en la cara de Kul. Podemos guardar un salmón para tener comida fresca. También, con muchos salmones. Para ahumarlo, una conveniencia. Claro, bueno, en el barco tenía gaviota. Pero había usado, había usado un queso que había encontrado por ahí para... el tiempo que estuve para que crezcan esos hongos en el queso. El día de semana que dejé estacionado ese queso en leche. Claramente no lo sabía. Se lo usó para gratinar la gaviota. Me imagino los académicos frustradísimos por estar en el mismo bote que nosotros cinco. Y otros peleando por la gaviota. Seguro. Ay, Dios. Van a oler humedad por un par de semanas. No importa si yo no esté ahí. Como ya se te le va a meter en los poros. Qué momento. Y menos mal que no llevaron a nadie a la habitación del capitán. Uy. ¿Qué habías hecho en esa habitación? No, había puesto lujuria en hongos, o sea, si alguien respiraba eso. Seguramente. Creo que nadie se va a enterar. Eso, o sea, hay un par de pescados completamente excitados ahora debajo del mar que no saben por qué. Mejor que sean pescados y no delfines. Capaz que un par de también le van a pasar bien, qué sé yo. Hay unos tritones que se olvidaron de pelear, están en cualquiera. Sí, están chupoyándose con los piratas Rockstar estos, ¿viste? No creo. Ay, el verdadero quien pudiera. Dios. Bueno. Gente, hasta acá llegamos hoy. Otra gran aventura. Un placer, como siempre, jugar con ustedes. Me reí un montón, me divertí un montón. Fue lindo ver las cosas desde el otro lado. Y... ¿Qué se sintió destruir barcos con tres idiotas? ¿Sabes lo que es lo peor? Que volví al capítulo donde destruimos el barco en un turno y digo, esto tiene que durar por lo menos tres o cuatro turnos. No. Dios. Y nada, me parece esto como... Imagino que luego de terminada la guerra tendremos que atar un par de cabos sueltos todavía antes de volver a hacer nuestras cosas, así que... Hay que barrer, hay que limpiar.
Así que apoyar a los a los tritones, que de hecho fue lo que les prometimos que íbamos a hacer. Y comprometimos eso. De nuevo hablando. Prometió, porque qué raro hablar en plural. Así que creo que se lo debíamos a esta gente por darse vuelta y darnos vuelta a la guerra a nosotros. Ay, Dios. Ay, así que pero, nada. Bueno, creo que hoy todos se llevaron una partecita. Los que vinieron solo por esta aventura, espero que les haya gustado. Los fans viejos de Nurem, espero que les haya gustado muchísimo todo esto. A los que les gustan los combates, tuvieron un montón. Los que les gusta el roleo, tuvieron un montón. Y nada, espero que les haya gustado. Yo me divertí un montón, Nurem. Así que nos vemos con gracias, la próxima semana. Para seguir con nieblas, no, sombras, nubes. Es imposible, ¿eh? Es imposible. Ah, antes de que nos vayamos, ¿alguien tiene algo para decirle, algún anuncio para dar? Las recetas de cocina y compartan fotos. Compartan fotitos. Y eso lo dijo Nari, no Lu. Sí, lo dijo Nari. Las recetas son quesos así, todos raros. Gaviota gratinada con queso con hongos. Muchos sándwiches con el pan bien verde. Ok. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos entonces. Gente, nos vemos la semana que viene para más sombras de Alure. Bye bye. Chau.